¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un día más aquí en el Giants Fighter Dojo. Alastor, ¿cómo estamos, tío? Con muchas ganas, ¿no? De ver qué pasa. Ascenso y descenso. Esa fase tan bonita. Fase de ascenso y descenso. Antes de empezar, hay que recordar que es la última fase de ascenso y descenso. Ya no hay más. Porque aunque nos queda todavía un split de la liga, ya no hay segunda división. Terminamos con la segunda división, nos queda el último mes y solo hay primera división antes del torneo final. Ya no va a haber otra oportunidad. El que pierda hoy se va, el que gane se queda y se acabó. Así que, bueno, vamos a ver, tenemos solamente dos enfrentamientos, ya sabéis que es la subida y bajada. En este caso, la subida y la muerte. Ya no es bajada, es que bajada al inframundo. Exacto. Antes de empezar, eso sí, vamos a recordar lo que tenemos hoy. Ese Comidac contra Inu y Galletas contra Enigma. Son las dos partidas del día de hoy. FT3, recordemos. Ese ascenso y descenso del tercer split de la Barcelona Fighters League. Ya no queda mucho más. También os quiero recordar, gente, que estaremos en Tenerife GG. Estaremos en el evento de Tenerife a mediados de julio. Lo tendremos ahí... Todo ready. ¿No estamos viendo? Ahora sí, ahí está. Tenerife GG con un montón de títulos. Estaremos por allí, gente, y que podéis comprar ya vuestras entradas. Están ya disponibles en la página web de Tenerife GG. Y que este domingo tenemos el King of the Dojo de Dragon Ball Fighters. Este domingo hay King of the Dojo de Dragon Ball Fighters. ¿Vaya? El domingo, ¿eh? ¿Entramos? Un momento. Así que bueno, y también recordar, gente, que este finde hay 2x1. O sea, hay 2x1. La entrada del sábado te vale para el domingo. Nice, a jugar más. Y los tenemos listos en el escenario, gente. Vamos a empezar, ahora sí. Estamos ready. Sí, sí. Vamos allá. Inu contra Komi. FT3. Let's go. Ganador. El ganador se queda. El perdedor. Se va de la liga para siempre, porque ya no hay más liga. Oye, yo confío en el Inu, ¿eh? Esta podría ser la última liga del 5 que vemos. O sea, sí. Bueno, si ya a final de año no hacemos... Es que no sabemos todavía. Meses hay, ¿eh? Sí. Meses van a quedar todavía. Será un poco... Yo creo que no. No sé si... Quizá liga con formato o sí. Yo ¿no? creo pero... que otra liga tan con tanta constancia no creo que vayamos a ver. Depende un poco de lo que nos apetezca hacer también, la verdad. Sí, a ver cómo lidiamos ahí. Con el hype. Bueno, de momento dando muchos problemas esos dash punch. Habíamos visto cómo se había quedado uno en la cara. Inu intentaba el jab uppercut, no llegaba. Y ahí está, sigue insistiendo Comidac. Vale, había un counter hit, pero bueno. Se lo medio resetea con el agarre y lo tiene muy bien. Es una partida complicada para el Inu, yo creo. También porque el Balrog ejía bastante bien los proyectiles. Vale, el Inu tiene recursos ahora para hacer daño. Sí, le queda un cañonazo. Vamos a ver, vale, el pick throw y sacaba, no sé si era la MK. Sí, crouching MK. Primera para un Komi que viene con todo puesto. A ver ahora, vale, no está ready ahí para el salto, no le da tiempo a hacer el uppercut. Se mete Komi. Pacientes ahí en el juego. Vale, midiendo. Muy complicado tirarle fireballs, ¿eh? Sí, se le queda una distancia ahí justa para la B-Skill. A ver cómo aguanta. ¡Buen salto super. Neutro! ¡Ah, falla! Qué lástima, ¿eh? Porque había entrado ahí con esa HK. No llega. Vemos ahí que… ¿Vale? Eso lo hace bastante bien el Sagat, ¿eh? Para castigar los que están mal espaciados. Gastando barrera así, ¿vale? Y vemos activación. Reversa al Dino también, que se queda sin el trigger. Cuidado, si ¿eh? Puede. Sin los cañones. No le da tiempo con el salto neutro. El Shimiki tampoco. Tiene barra para hacer el super, pero estaba lejos. Es verdad que son menos dos, pero es un poquito ahí complicado. Spacing trap. Sí. Bueno, 1-0 para Komi. Yo creo que pinta bastante bien mal para Linus. También he hablado con él antes y he dicho, bueno, no sé yo esto como... Ver un poquito de corderito, ¿no? Sí, ver un poco en plan de a ver qué puede hacer, pero sabe que lo tiene muy complicado, ¿eh? De hecho, ya ha dicho, mira, después de la semana pasada, que fue fatal, yo ya me veo out. Ay, qué lástima, porque ese parecía que lo tenía en la cara. ¿Vale? Se está desarrollando casi toda la partida aquí en el corner, ¿eh? Sí, la izquierda acorralado. Ahora ese crash counter le da un poquito de alas aquí a Inu, que ahora podría decidir incluso de prescindir de los reversal y activar ese trigger, pero mucho daño, ¿eh? Le está fundiendo a straights. Simi.
Vale, te eché a Inu. Echea para no perder la ronda. Inu todavía y otra vez le interrumpe ese startup de patada. Sí, poco salto recto estamos viendo ahí, la verdad. Lo ha hecho en la partida. Lo ha hecho en la partida anterior. Buen antiaéreo. Wow, llegó ahí a darle. Hola. Y es raro que no ha sido Crash Counter, ¿eh? ¿Eh? Vale, dos hits al suelo y Komi cómodo, acorralando en esquina. Vale, ahí está. Y ex uppercut. Y de momento volvemos ahí en una esquina. El jumping dolorosísimo. Counter hit otra vez. Sí, sí, está muy fuera. Lo vemos en la cara de frustración, ¿no? En decir, ¡buah! Me está cayendo la del atún. Me está poniendo moreno, pero bueno. Vamos a ver, porque puede ser un 3-0 rápido, ¿eh? Y Inu quedaría fuera de la liga ya. Quedaría fuera. Sería. Komi volvería a primera otra vez. Vamos allá. Primero está Eker y ahí está, ¿eh? No el primero, sino el segundo. Crash Counter muy lejos. No, está paciente, Looper. No está decheando. Ahí, Looper. Komi no está decheando en mid-screen. Vale, le para ahí. Bueno, llevan dos dash punch que le para con normales. Puede que Inu haya encontrado la tecla, ¿vale? La LK también. Sí, sí que ha encontrado la tecla, ¿eh? La tecla de la patada fuerte en concreto. En esquina, vale, mucho negativo. Pushback esa LK, no sé por qué. Negativo eso, ¿eh? Aún así no lo sabe. Consigue confirmar ese counter hit, era bastante putpa, pierde un cañón ahí, ¿no? Y vale, ahí está. Vale, 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 vale. Está despertando un poco, ha encontrado el botón de la patada fuerte. Le está funcionando bien, ¿eh? A ver, a ver. Salto neutro, pero lo gana Komi ahí hacia adelante. Dos dash punch. Lo pone a prueba también, ¿eh? Vale, ya tocaba. Uppercut. Venga, está Liex, sigue la presión, saca un crash counter. Komi con todo, le interrumpe. Bien, saca ahí los tres hits. Aguantando, vale, le da el jab. Ya no hace el commitment ahí del uppercut porque vemos que el saca prácticamente lo hace en el sitio. Activación. Y hay barra, ¿eh? Cuidado que le puede dar un disgusto. No lo ha confirmado ahí. Y cuidado. ¡Oh, no! Oh, ¡lástima! Está pescando con dinamita y le castiga, le castiga. Estos tickets la pesca. Bueno, vemos ahí a cada uno y dice, bueno, salga hasta el super. Pero match point, ¿eh? Match point para el pato comunista. Lo puede hacer y llevárselo limpio 3-0. Vale, no se atreve. Uf, ahí. Los mitis ahí. Muy fallón también Inu en general, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. La traca de uppercuts. Oh, ya se lo ha leído. Ya sí. A ver, esto es crash counter combo va, en esquina. Va a hacer otro, ¿eh? No, vale, vale. También los, yo creo que también el Komi. Me activo. El stun altísimo. Vale, le va a dar un poquito de alas ese golpe ahí. El Born. El reset aéreo podría haber sido terrible, ¿eh? Vale, cañonazo. No hace super. Tiene trigger, lo tiene muy jodido. Oh, activa, oh. Plus. Y ahí está. No mata, no mata, no tiene barra. ¡Uf! Taiga, no. Lo va a hacer, lo va a hacer. Como haya un gap. Como sí, haya un gap, como haya un gap. Sí. Y lo busca bien ahí. Y GG, rápidos. Ahí está. Se lo lleva Komi Duck. La primera de hoy. Volverá a jugar el último split de la liga. Y bueno, ha venido. Ha dicho, mira, yo lo voy a intentar. A ver qué pasa. Y si no, pues me voy a mi casa, oye. Bueno. Pero bueno, no ha podido ser. Lo vimos. Yo creo que también sabía que tenía un rival duro por delante. Que recordemos que el Enigma, como tenía el seed 1, ha elegido a Galletas. A mí me dijo, yo no quiero al Komi. Y eligió a Galletas. A ver si le sale por la culata, sí, que el sí. Galletas… El... Cuidado, porque sí, sí. De hecho antes estaban jugando Freeplays, el Enigma y el Komi, y ganaba bastante el Enigma. Ajá. Y yo creo que el Galletas, el matchup de la Abigail, Galletas y yo hemos jugado bastante. Yo creo que le puede salir el tiro por la culata un poco. También decir, gente, que cuando acabe la liga, cuando acabe el día de hoy, cuando acabe esta partida, vamos a hacer el sorteo de los grupos de la primera división, excepto, el puesto de Looper. De nuestro boxer, ¿no? Que será, pondremos una X porque tenemos que ver todavía quién va a cubrir ese hueco, ¿vale? Ajá. Porque todavía no lo hemos podido hablar con a ver quién va a ser, porque claro, hay unas personas que están ascenso y descenso. Entonces tenemos que ver, porque Looper no va a poder jugar porque se va a Japón, básicamente. Finalmente. Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, quedará hecho ya. Uh-huh. Y recordemos que no hay pausa.
O sea, el siguiente split empieza ya la semana que viene. Vamos a fuego. A piñón. Vamos a fuego, sí, sí. Nice. Lo tenéis todo en la web igualmente, todos los horarios de, en exclamación calendario, lo tenéis ahí. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo también. Ya sabéis que en los torneos no siempre lo podemos agradecer. Unos cristos. Pero muchas gracias por todas las suscripciones. Bueno, yo estoy muy perdido aquí en lo que puede pasar, ¿eh? Porque es que hemos visto el Enigma capaz de lo peor y de lo mejor. Yo creo que el Enigma está jugando más y está más activo, pero el Galletas creo que es un matchup que le viene muy bien. O sea, creo que es un matchup bastante bueno para Lurien, aun con los nerfeos. Aun con los nerfeos, creo que es un buen matchup para Lurien. Y creo que si el Galletas mantiene un poco la calma y tal, le puede dar muchos problemas al Enigma, ¿eh? La cosa es que Galletas, estoy seguro que no se va a haber mirado el camión cargado ni nada de esto. Y si el Enigma se da cuenta de eso, lo va a arrollar. A ver, si vemos backjumps y cosas así, veremos cómo reacciona. Ya te digo, yo creo que es una partida. Yo me sorprendió cuando el Enigma eligió a Galletas, ¿eh? Porque yo estoy consciente. Sí, sí, pero bueno. Vamos a ver, Cookies, ya lo sabemos, no tiene nada que perder. A él le da igual. Él ya se clasificó para la liga, que es lo que quería. Ha venido aquí. Lo veo focus, ¿eh? Sí. En la grande cita se crece el Galletas, ¿eh? A ver. Esta pedazo de... El Abigail Giri, ¿eh? Sí, sí. Mira, hablando de Giris. Punis. Vale, bueno. No ha sido el más fuerte, pero bueno. Coche que me pega ahí fresco. Life lead mínima de Galletas. Es una partida en la que el... Buen antiaéreo. Muy bien. No necesitas saltar, Galletas. No lo veo bien. O sea, no lo veo mal que te esté un poco... Si está el loro. Un jumping. Pero es una partida en la que Lurien puede zonear bastante bien, ¿eh? O sea... Normalmente no es un problema el zoneo de Lurien en muchos matchups, pero a la Abigail le da mucho por culo esas bolas, ¿eh? Ajá. Uy, el tackle ese. Vale. Vale, oye, y muy buena respuesta de Enigma. Sí, después y sobre de... todo los antiaéreos los está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, de hecho es que... vale, creo que MK. Cambio de lado, ¿no? Picantini. No busca nada. No busca nada sexy tampoco. Le queda otro. Vamos a ver, se activa Enigma. No hay antiaéreo. Y vale, le pilla Airborne dos veces. ¡Ay, no! Cuidado. Está buscando el Galletas. Ahí está, lo mata. ¡No! ¿What? Ese crucho MP. Enigma puede chipear en breve. ¡Oh! Qué raro que no haya bombeado eso, ¿eh? Sí, sí, no sé si entraba ya el ligero solo ahí. Risky business. Muy igualado, se lleva al aire Enigma. Presión que respeta Galletas. Ahí. Eso yo creo que tenemos que verlo más, ¿eh? Tenemos que ver más las fireballs. Buena. Guachazo intunada. No ha sido el dash, creo. Vale, antiaéreo bueno de Enigma. Va a cacharre de antiaéreo. Mi padre. Pam, pam. Oquisteme. Vale. A punto del stun, ¿eh? No. ¿Qué estás haciendo? Se pensaba que estaba en corner. Busca Trickstins. Vale, dos MPs fresquísimos. Y a ver no qué estoy de acuerdo, ¿eh? Acaba de gastar el trigger. Toma. Uy, 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 por no usar el super, ¿eh? Cuidado. Ay, no. Tiene el CA, ¿eh? ¡Ay! ¡No entra! Solo en counter, creo. Solo en counter. Oh. Muchos errores, ¿eh? Muchos errores. Se nota también que están ahí en tensión. Vale, bronceadito. Vale, se quita una fireball de encima. Y bueno, ahí está el tradeo. Lástima que no conecta. Wow, yo creo que se ha quedado plus en su cara, ¿no? Y después del tackle. Otro tradeo muy parecido, pero consigue knockdown a la presión y no le deja hacer el salto muy neutro. Muy buenos antiaéreos, ¿eh? Tienen que empezar a Galletas quizás a mixear un poco con el salto en vacío. Negativo into throw, la clásica de Galletas. Ay, vale. Hit. Cuidado, ¿eh? Se viene el trigger. Nos atreve ahí a un posible trade. Ya veré. ¿Eh? Y ahí está, súper. Oh, no. Es que si no te han mirado eso, no, esto va a ser muy gratis. Lo deja un toque, ¿eh? No muere. Vamos a ver. Mucho damage. Y a ver, un Galletas con CA. Plus. Lo sabe, respeta Galletas. Y lo bloquea. Tackle EX. ¿No activa? Overhead. Aquí está y lo mata. Sí, lo mata. Si no, lo falla. Tackle EX. ¡Oh, buen combo! ¡No! HP, bro. No hay Shimichurri. ¡Buena no hay paciencia! Primera para Galletas. Sufriendo, ¿eh? Sufriendo Galletas, muriendo en la vida real. Tres bajos ahí, ¿eh? Quieto ahí a bloquear. Vamos a tener un buen set aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, por una parte hemos visto, tengo que decir que aunque se la lleve Galletas, Enigma antiaéreo súper bien, el camionazo de momento dando que hablar.
¡Oh! Jumping combos. Pupai cerca de esquina. Buena interrupción. Muy bien, esa se la sabe. Intentando BG tosado. Cuidado con los normales ahí, ¿eh? Llaman un par de counters. Aguanta galletas. Se pone bronceado y lo va a castigar. Sí, señor. Le pilla a mitad del aire con esa HK. Uy, ahora es galletas que lo tiene acorralado. Ha tenido suerte porque no ha sido esquina. Cuidado, ¿eh? Mix-up de potencialmente matar aquí. Respeto, no hay backdash. Aguanta y MK que puede matar si gasta recursos. Debería usar el super galletas sin dudarlo. Falla el combo. Tinto McVino. Le va a salir bien. Sí, sí. Le va a salir bien la jugada. Optimizando. Optimizando sin querer. Oye, me esperaba un galletas que tuviera la ventaja. Pero lo veo muy bien, ¿eh? 1-0 para galletas, ¿eh? Vale, fireball diagonal que les sirve de antiaéreo. ¡Oh, y justo! Ya de antiaéreo, no, no en este parche, amigo. Ya no. Vale. Buena, super. ¿No? Se ahorra el cash de momento. ¡Toma! Qué buen combo el counter. Vamos a ver con cuánto. Yo personalmente creo que… ¿La L qué? ¿Skill frames o hace ¡no! Gasta ahí doble EX. Yo personalmente hubiera gastado el super de esas galletas, pero le está yendo bien. Le está yendo bien. 2-0. No me lo esperaba para nada tan… O sea, pensaba que iba a ser ventaja para… Slight ventaja galletas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos allá. Enigma, que lo hemos visto en escenarios de empezar 2 abajo, ¿eh? 2 abajo en tu remontar. Vale. Consigue ese primer puñadito de daño. Entró ahora. Se la va jugando, ¿eh? Intenta espaciar bien ahí el barrido. Está muy atento a los anteriores Enigma, ¿eh? Está haciendo muy bien eso. Esto es terrible. Que te lleves una cosa y la otra también. Y muy buena stun. Eso era un command grab que no le ha salido. Le pega una patada. La verdad. Ronda arriba y le ha salido muy bien esta Enigma. Y se vienen las cositas. Se ha dado cuenta de que los gimmicks están en el juego también, ¿eh? Los runs. La trucoteca está en el juego. Quizás… un piño solo. Qué raro. Vale, sacando ahí, cambiando de normales galletas y el jumping. Ahora sí convierte bien. Está faltando un poco de truco por parte del Enigma, quizás, ¿eh? No sé qué intentó. La LK no entra. Galletas aguanta, no se come nada. Interrumpe por fin con un crouching jab. Backdash bueno. No tenía posiblemente una carga ahí para hacer un tackle. Vale, tiene castigable. Tiene trigger. ¡Wow! ¡Barrida! ¡Super! ¿Lo llena? ¿Lo buildea? ¡Lástima! ¡Oh! ¡Se levanta con puño medio! ¡Se ha levantado con un puño medio! ¿Super en wake up? ¡No! ¿What? El mix-up del Marvel sin querer. ¿Cómo que standing MVP de wake up? Max point para eliminar a Enigma para siempre. Un rival que eligió él. Sí, sí. Y lo está quitándole. ¡Oh, qué buena! Ahora, gimmicks a mí. Un rival que eligió Enigma. No querías al Comi. Pues toma. A ver, bastante barra, bien. Buen punish. Le está planeando completamente. Sí, sí, este galletas, no veas. Vale, lo convea. ¡Toma! Vale, tenía armadura. Vale, doble E, doble escalado. Sí. Tiene esperanza, Enigma, ¿eh? Puede estafar la ronda aún. Y ahora sí. Oh, no, se tira al cercano y ahora sí está. ¡Wow! 3-0. ¡Absoluta paliza, Enigma! 3-0. Y lo echa de la liga de la peor partida quizás que hemos visto a Enigma en mucho tiempo, ¿eh? No sé qué está diciendo, pero me mola ver a galletas diciendo ahí… La peor partida que le hemos visto a Enigma en mucho tiempo, seguramente. ¡Enigma! Ven. Yo es lo que digo. Hace 2 semanas, si te acuerdas, también capaz de lo mejor y de lo peor. Quiero preguntarle por qué eligió a galletas. Prefería el Urien, tal, con los nerfs. Es que el Balrog está… ¿Qué ha pasado? ¿Cómo elegiste esto, Enigma? ¿Qué quieres que diga? Ya está. Pero, ¿por qué elegiste galletas? Hombre, es que el Balrog que lo elijo. Espérate un poquito. Antes he jugado con el Comi y le he ganado 7-3. O sea, es que es lo que no entiendo. Me cago. No sé, el Balrog. No sé. Bueno. Las tier lists, hay que olvidarlas.
Hay que ganar galletas porque nunca le gano. Quería ganarle esta vez, pero no ha podido ser. Sí. Sigo sin ganarle. Es que no le gano el puto muñeco ese, tío. No sé cómo. No soy el micro. ¿Hola? Yo le oigo. A ver, ¿hola? ¿Hola? A ver, ¿es este? A ver, ¿hola? Sí, he puesto el revés, sí. Sí, probando, sí, probando. ¿Se me oye? ¿Hola? 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 ¿Probando? ¿El Abigail es una... Sí, está súper abierto. Está, ¿no? Está full. Bueno, con que escuchéis que la Abigail es una mierda y no os lo pilléis. Es que no sé cuál es el micro de aquí. ¿Cuál es? Sí se oye, sí, dicen que sí. Se lo tiene que acercar. Ah, es la rueda esta. ¿Cuál es el micrófono? Esto para la derecha, ¿no? Hey, yo. Bueno, no pudo ser. Oye, el primero ha estado ajustado. Sí, pero… Y me ha flipado cuando te has saltado hacia adelante y ha sido salto into salto, sí, y ha sido block y B-skill, o sea… Y parry, sí, pero es lo único que puedo hacer. Sí. Pero muy rápido, quiero decir. O sea, era el primer salto hacia adelante y ha sido foam y salto… Sí, ningún salto neutro al principio, muy bien te he visto. La ganancia primer, arriba del game. Todo, este. Me cuesta mucho, tío, ese muñeco. Mm. Aquí. El micro de la barbilla, igual que hace con mis huevos. Quítate. Así, pepino, así. Ahora, habla. Ahora, hola. Ah, Grande Fasol. Arrégalo, Fasol. Es que el Fasol arreglando incluso arreglando, en el chat, ¿eh? Fasol, incluso desde Galicia desde arreglando. El chat, es que también te digo que el chaval habla muy flojo. A ver, ¿por qué dejiste galletas? Porque no quería jugar contra el Barrock, básicamente. ¿Cómo está, eh? Y bueno, quería, o sea, prefería jugar contra las galletas y ganarle, porque creo que es más fácil enfadarle también. Ya. Pero no le he enfadado y esa carta. Me ha girado el pueblo. ¿Te vas a seguir jugando al 5 aunque te hayan echado la liga o qué? Sí. Quiero probar al Zangief. Oye. Para el 6. Para platicar para el 6. Buena suerte, hijo. Es que ya, para lo que queda de juego… Vale. Sí, seguiré jugando. El mentor, ¿eh? Sí. ¡Galletas! ¡Ven! No os pilléis a la Abigail. Sí, bueno, este ya no lo vamos a ver nunca más. Pillas a Zangief, que seguro que va muy bien. ¡Galletas! ¡Yes! ¿Qué pasa, chavales? Muy buena. ¿Sabes que él eligió rival? Sí. Te eligió. Y te eligió a ti. Sí, me eligió a mí. Y cometió un error. Hombre, se ha visto hoy, ¿eh? Tirada de cuello. He de decir que la primera partida ha sido demasiado close. Ha sido muy close. Y podría haber cambiado todo. Y te hubiera jodido que te hubiera ganado una puta. Una partida a este puto malo de mierda. No, qué broma, que aprecio mucho al Enigma, tío. No puedo tirarle beef, tío. No puedo tirarle beef al Enigma. Bien. Además que yo cuando eligió, dije… ¿Te extrañó un poco o qué? Digo… Es risky eso. Sabiendo que Galletas y yo hemos jugado bastante, además… Sí. Digo, qué raro. No sé. ¿Y que Lurin yo creo que lo tiene bien? El Lurin lo tiene bien. A ver, ahora sin el reversal se nota un poquito algunas situaciones, pero me extraña que no haya pillado el Comi. No sé cómo han quedado cuando ha jugado… Le ha dado una puta paliza. El Comi a… No, el Free Place le ha dado una puta paliza. Que es un normal, tío. Que se joda, tío. Se lo merece. A mí me ha hecho un favor, porque yo creo que contra el Linu hubiera estado apretado. Yo creo que el Linu te hubiera ganado. Sí. Es probable. Yo creo que no te hubiera ganado. Es probable, pero bueno, la historia se ha repetido de esta forma, o sea, es lo que hay, tío. ¿Y vas a acabar jugando Primera División otra vez? Como un Cristo. Sí. ¿Ya has cumplido? Prometo que esta vez… No lo hagas. No, voy a jugar un poquito más, tío, porque… No lo prometas. Cuando subía por primera vez a Primera, me puto regalé y no jugué al juego, pero esta quiero… Clipearlo para cuando… Para cuando me hagan el 0-3. Vale, bueno, ahí está, nada. A ver, yes. Comi, ven. Está bien. Últimos clasificados. Bien. ¿Cómo que el WoW? Bueno, Comi, te han mantenido al final, ¿eh? Sí, ¿Qué tal? Aquí estábamos. ¿Y a tu juego secundario? Sí. Espérate un momento. El Dragon Ball es el mejor juego que ha existido, probablemente. Eso es lo que tienes que decir, ¿no? Sí. No, a ver. Bueno. Pero entrenarás un poquito para Primera, aunque sea, para estafarle a alguien. Me lo tomé un poco como el Galletas, en plan, he subido a Primera, era lo que pretendía, pero ahora… Ya que cierras… Sí. También es que vi que me tocaba el Dito, que me tocaba el Charlie… Ya, y te desanimó, ¿no? Sí. No me desanimó, pero vi como una barrera muy grande. Ya. Pero bueno, yo creo que ahora voy a intentar mirármelo. Genial. Nice. Bueno, pues nada, Comi, lo que vamos a hacer ahora, gente, antes de irnos, es los sorteos del grupo de la última división, que como ya he dicho, no hay segunda división. Solo tenemos Primera, entonces… Lo que vamos a hacer es… tenemos esa cajita ahí, pillar a Alastor, a tu derecha. Y… tenemos aquí a Musashi y Alba por aquí. Me van a ir diciendo nombres de jugadores y vamos a ir asignando grupos. Si quieres, si sacamos tú la bola y la muestras… Venga, va. Te la aguanto si quieres yo. Venga, si quieres. Espera, a ver. Vamos a empezar, que no haya duda posible, ¿vale? Venga, va. Espera, no, de hecho, Enigma.
¿El Enigma? ¿Enigma? ¿Sí, no? ¿Quieres sacar la bola del sorteo? Sí. Mira que no vale para jugar, ¿no? Más inocente. A ver, Enigma, espera. ¿Quién empezamos? A ver… Vosotros lo decís. ¡Alexito! No, es que no te escucho casi. Deku, vale. Deku. Venga, coge la bola del Deku. Deku va… ¡Ala! Ey. Vale, pero eso quiere decir que ese tier… Claro, eso hace… ¡Ah! Claro. El Deku quedó… Lo tienes ahí. Segundo. El Deku… Eso quiere decir que no puede ir… El Alexito vale entonces. ¡Ah, no! Que el Alexito subió. Claro, claro, claro. Que ahora tenemos que mirar la matemática. Claro, el Looper el último, eso porque ese es Lambda. Vale. Deku es primero. Y el otro, si dudo, ¿quién era? Porque ese va al B. ¿Era el Panzer? Panzer… Panzerdito. Es que no te digo nada. Sí. Sería el Charlie. Es el Charlie Valve. Vale. Entonces. Claro, es que el Panzer está clasificado también, claro. Vale, Charlie quedaría como el primero porque el Looper no está. Deku Charlie, exacto, haciendo el Panzer. Vale, entonces quiere decir que Deku va a la. Vale. Y Charlie va al B. Ok. Ahora mismo. Claro, porque el Looper era el segundo, ¿no? Claro. Bueno, era el primero, claro. Es que es una putada. ¿Y entonces para el gel? El gel es… Bueno, el de este y el cómic es fácil porque es uno para cada uno. Vale, pues elige el de galletas y el cómic. Venga. Este galletas. B. Galletas, grupo B. Cómic, grupo A. Cronus y Paolo. Vamos a sacar el de Cronus. Cronus, grupo A. Paolo, grupo B. Y ahora quedan Hell y Looper. Hell y… Hell y Lambda. Vale, vamos a sacar a Hell. No, 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 Cronus. ¿Lo voy a elegir? No, 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 ya no puedes. ¿Va a elegir? No puedes elegir. ¿Cómo vas a elegir? No, porque eso se elegía en segunda. Uh-huh. Cuando subías a segunda. Ya subí de segunda a primera. Claro, pero ya no hay. Y este es el del Hell. Y el Looper va a haber que ver quién está. El A. El al A. Vale, entonces se queda. Interrogante B. El interrogante va al B, que tenemos que ver cómo elegimos a esa persona, porque, uh-huh, claro, es complicado. Vale, ¿cómo queda entonces? Grupo A. Deku. Es que no te escucho, que me lo diga el Musashi. Ah, espera. Tenemos… ¿Slide? ¿Alguien le ha apuntado de los que están por ahí? El competidor enmascarado. ¿Cómo? Deku, Hell, Komi. Coño, pero dímelos, tío. Tengo que haberlo apuntado aquí. Es que yo pensaba que alguien lo estaba apuntando. Ah, vale. Cronus. Deku, Hell, Komi. No. Era Deku. ¿Alguien? Es que no lo hemos. Estamos retrasados, o sea, literalmente. Deku. No te escucho. ¿Eh? Deku, Hell, Komi, Paolo. Vale.
Decugel, Comi Paolo, ese es el A. Vale, vale. Claro, es que eso es lo que queremos mirar, Panzer, a ver. Pero es que, por ejemplo, el Inu ni siquiera sabemos si... ¿Qué dices? No, Pablo va al B. Vale, vale. A ver, no era nada. No, de no la... lo que pasa es que el Inu, por ejemplo, no sabemos si puede jugar el siguiente split, entonces ya sería un montón. Si no, tendría que ser el Enigma. Entonces, es un puto lío porque, claro, teníamos que esperarnos a ver qué pasaba hoy también. ¿Sabes? Era el problema. Que para buscar el sustituto había que esperar a hoy. Porque si no, es injusto, ¿sabes? De elegir. Tírame los leones. ¿Cómo es entonces? Dímelo tú, tío, que no escucho. ¿Deku? Ese es el A. Deku, sí, Gel. Comi y Cronus. Vale. Vale, vale. Deku, Gel, Comi, Cronus. ¿Y el otro entonces? ¿Charlie Paolo? Charlie Paolo, Galletas y Lambda. Exacto. Ese es el B. Sí, ahora creo que bien. O sea, ¿es Deku, Gel? Wow. ¿Comi? Uf, ese es Deku, Gel, Comi, Paolo. Sí. Vale, Deku, Gel, Comi, Cronus. Cronus, perdón, no vale. Paolo. Hostia. Uf, ese está jodido, ¿eh? Deku, Gel, Comi, Cronus, Charlie Galletas, Paolo, Lambda. Que ese Lambda posiblemente sea el Enigma, ¿eh? Uh-huh. Posiblemente sea el Enigma. Tenemos que ver, pero sí, el A es el grupo de la muerte. Es el grupo de la muerte. Dejo Deku, Gel, Comi, Cronus. Charlie, Paolo, Galletas. Bueno, da igual porque luego tienen que llegar al playoff, pero... Pero sí, sí. Yo diría... Uf, el A. Está picante, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Y yo tryhardeando en la final de los playoffs para esto. Bueno, está bien tryhardeado. Yo creo está que el crono lo... Le tienen miedo a este tío. Se sabe cuándo es esa jornada. La semana que viene, no hay pausa. No hay pausa. No hay pausa esta vez. O sea, no, porque si no, el calendario... Cuanto más tardemos en hacer el torneo final... Más complicado el tema de los... Más complicado el tema del... Del vuelo, coño. Claro, para el Evo, claro, claro. Que es que... Bueno, gente, sí, claro. Todo esto estará en la página web. Nos vamos. Os recuerdo que el domingo tenemos el King of the Dojo de Dragon Ball. Así que estaremos por aquí. Tenemos también dentro de una... dentro de dos semanas, no. La semana que viene es el torneo de Dragon Ball, ya, el sábado. Uh-huh. Que somos más de 25 personas. Al final se anima bastante peña a venir. Va a estar muy chulo. Y poquito, gente, más cositas. Recordad que el lunes y martes stream con Fasol, miércoles el Talk Show, jueves más. Así que, gente, nos vemos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Chao. Buenas noches, tardes. Noches todavía no. Tardes. Chao. Cuídense, amigos.